Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Gracias. ¿De verdad son primero los pobres? Mentira. Hoy desde esta tribuna quiero señalar con toda claridad que Morena sigue cometiendo atropellos contra las y los mexicanos. Dijeron que vendrían a no robar, a no mentir y a no traicionar al pueblo. Hablaban de un país más justo, pero hoy están eliminando instituciones que son fundamentales para este país. El Coneval, que desde hace casi dos décadas ha sido un bastión en la medición y generación de información para poder combatir a la pobreza, está a punto de desaparecer. Esta decisión es un ataque directo contra la transparencia y contra eficientes políticas públicas de desarrollo social. El Coneval ha sido el eje de monitoreo y evaluación de las políticas sociales en México. Brinda herramientas para ver avances y retrocesos en materia social y para evaluar qué tan efectivas o no son las políticas públicas en el país. Esto no es un tema menor. Sin este organismo nos quedamos sin un diagnóstico real sobre la situación de miles de familias que viven en situación de pobreza en nuestro país y sin evidencia que oriente estas políticas en beneficio de los más vulnerables. Dicen que primero los pobres, pero la realidad es que los están dejando al final de la fila. Al eliminar este organismo, Morena y sus aliados están haciendo caso omiso a los datos que demuestran los resultados o los fracasos de sus políticas sociales. Esto no es un camino hacia un México más justo, es la ruta hacia una dictadura pura. Hoy Morena está mandando un mensaje claro. No les interesa trabajar por México. Al contrario, prefieren que sigamos navegando a ciegas y sin datos para poder manipular información a su conveniencia. Porque al final del día, sin evaluación objetiva, ¿cómo vamos a saber si los programas sociales están cumpliendo con sus fines? ¿Cómo vamos a exigir cuentas si no hay una medición clara de resultados? Los organismos autónomos que hoy planean extinguir no son una carga administrativa, son un faro de transparencia y de rendición de cuentas. Porque no se trata solamente de números o de estadísticas, se trata de las vidas de millones de mexicanos que dependen de políticas públicas bien diseñadas. Lo peor es que no solamente están buscando eliminar el Coneval, sino también quieren desaparecer el INAI, y con esto precisamente le quitan a los organismos la autonomía y la imparcialidad para ser parte sumisa dentro del gobierno. Toda esta urgencia busca evitar que los mexicanos sepamos lo que ocurre realmente en nuestro país, porque quieren esconder sus ineficientes y sus malos manejos de recursos sin que nadie sepa lo que se está haciendo con el dinero de las y los mexicanos. A través del INAI se ha sabido de desvío de recursos, de contratos irregulares o de malas decisiones, pero al desaparecerlo se asegura un manto de opacidad para gobernar sin rendir cuentas, sin explicar errores y sin que nadie pueda cuestionar los actos de corrupción. A las y los ciudadanos de Yucatán y de todo México, les aseguro que desde Acción Nacional no dejaremos de alzar la voz por todos ustedes que confiaron en nosotros, que confiaron para defenderlos, que no comulgan con estas barbaridades que se están haciendo desde que comenzó la legislatura. Nuestro compromiso es con todas y todos ustedes, con su bienestar, con derecho a una vida digna y a un México más justo. Y se habla de una simplificación orgánica, un término maquillado para pasar la aplanadora sobre aquellos organismos que están a favor de los mexicanos. Todos aquí sabemos que sin los recursos humanos, materiales y financieros, lo que están haciendo es desmantelar la democracia de nuestro país. Al final, un país que no evalúa sus políticas sociales es un país que le da la espalda a la ciudadanía, es un país que cierra los ojos ante las necesidades de los más vulnerables. Un país que no garantiza el acceso a la información es un país que fomenta la corrupción y la opacidad. Y desde aquí exigimos a Morena recapacitar, que garantice los recursos y las herramientas para que el Coneval y el INAI sigan cumpliendo las funciones para las cuales fueron creados. Pero sabemos que a este gobierno no le gusta ser evaluado ni le gusta ser transparente, porque evaluar implica rendir cuentas y rendir cuentas vemos que es algo que no les interesa. Este es un llamado que hacemos hoy a todas las fuerzas políticas y a toda la ciudadanía para que no permitamos que se sacrifique el futuro de los ciudadanos mexicanos.
En Acción Nacional creemos en un México donde la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con todos los mexicanos sean una realidad y se traduzcan en verdaderas acciones por el bien común. Ustedes, legisladores, escúchenlo bien, no estarán aquí para siempre. Y el tiempo y el pueblo les van a pedir cuentas de tantos sinsentidos y caprichos que los tienen hoy cegados por su hambre de poder. Es cuanto, diputado presidenta.